nosotros, como no habíamos tenido todavía oportunidad de hablar con él después de la debacle del domingo, pues bueno, pues la plantilla quería explicaciones de lo que pasó, como máximo responsable que es el presidente, y bueno, pues eso fue lo que se habló, pues, básicamente, que bueno, que él vaya a gastar fondo también de la situación de lo que pasó el domingo, que nosotros creemos como plantilla que, bueno, pues pasaron, no sé, cosas que no tienen explicación, y queremos algún tipo de explicación, porque los perjudicados fuimos nosotros completamente, nosotros y el escudo. Entonces, pues queremos saber, y llegaremos pues hasta donde tengamos que llegar. Nosotros tenemos eso en las manos de nuestro sindicato, y bueno, en ello estamos. Nosotros no nos metimos en eso, no, queremos tranquilidad. Yo creo que he escuchado al míster ahora un poco, y lo ha resumido bastante bien. Queremos un día a día que con unas mínimas condiciones, y bueno, se comprometió a que así sería, que así será, y ya está. Nosotros no nos vamos a meter si hay lo que es la organización del club, pues bueno, él sabrá cómo tiene que hacerlo o no, pero nosotros queremos unas condiciones de día a día que sean dignas. Y luego, pues bueno, el tema de campo, todo, bueno, el impago ahora mismo yo creo que sí, que es importante para todos, pero a lo mejor es lo de menos, porque en verdad solo no se nos adeuda un mes, solo no, a ver, es que es el dinero, ¿no? Que ya todos lo necesitamos, pero ahora mismo yo creo que un poco queda como en segundo plano eso. Queremos estar tranquilos de una vez, porque esto es insoportable. Nosotros creeremos lo que tengamos que creer ahora y dentro. Nosotros nos reuniremos ahora y dentro, hablaremos si cada uno quiere decir algo o está en contra, o quiere irse, o quiere quedarse, o yo qué sé, pero ya tenemos que zanjar este tema de una manera, ¿no? De alguna manera, porque al final nos vamos a quedar sin tiempo para el objetivo que todos queremos, y esto hay que darle un cerco, un corte, ¿eh? Porque si no, es que es imposible competir, jugar, entrenar, incluso vivir, ¿no? Porque esto ya te afecta a la vida personal. Entonces, bueno, hay que cortarlo como sea. Convencido, bueno, yo tengo mi opinión personal, y bueno, no creo que tampoco ganamos nada con que yo la diga. Entonces, convencido lo veremos cuando llegue el momento que él dijo y cumpla lo que tiene que cumplir. Le dimos, a lo mejor él, no sé, dio sus explicaciones que tenía que dar, y ya te digo que nosotros ahora, cuando nos metamos ahí dentro, pues veremos a ver si estamos convencidos o no, y si el que no esté convencido a nivel futbolístico, pues que coge y se vaya, o lo que sea. Pero vamos, que nosotros ya te he dicho que tenemos que cambiar, y tenemos que empezar a ganar partidos, que es lo que nos interesa. Yo estaba en el gimnasio, que siempre me gusta ir antes de entrenar, a los partidos, y bueno, nos citaron a todos en el vestuario porque había problemas con el tema este del COVID, y bueno, no nos hizo falta que nos dijeran tú no puedes jugar, sino verle la cara al míster, ya con eso nos quedó claro más o menos. Entonces, bueno, para mí fue un jarro de agua fría, y tiene que ser el momento de cambiar algo al club.